Anguila Amarga habla. Hola, ¿qué haces? Bien, todo tranquilo. Todo tranquilo. ¿Estás con Cristian vos? No. ¿Por? No, porque me... llegaron unos resultados de unos estudios que yo me había hecho y le quería contar un poco cómo estaba todo. No, mirá, la última vez que yo lo vi fue ayer y justo lo llamó la cana, él salió por allá, así que no sé. ¿La cana? Sí, ¿qué pasa? ¿Todavía no volvió? Sí que volvió, nene. Volvió, pero se levantó temprano y se fue. Y yo como estaba, le quería contar, pensé que por ahí todo bien. Chao, beso. Echegoyen, estoy un poco apremiado con el tiempo. Necesito 5 pasajes con estadía para Sudáfrica. No sé si usted me lo podría conseguir. Sudáfrica. Bueno, eso es un poco complicado porque... Me imagino que un montón de gente está pidiendo lo mismo, pero un esfuercito... ¿Mm? Bueno, voy a ver. Pienso que sí. Siempre vio que para los amigos está la posibilidad de conseguir algo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, de todas maneras, cuando lo tenga, yo le paso los datos personales, número de documento, nombre y apellido, ¿eh? Gracias. Un segundito. Marga, ¿cómo anda la mamita más linda del mundo? Estoy preocupada, Tato. ¿Por qué? Es Cristian, que anoche volvió muy tarde. Esta mañana se levantó muy temprano, se fue, no contesta el celular. Hablo con el anguila y me dice que tuvo no sé qué cosa con la cana, pero preso no quedó porque acá volvió a dormir. ¿Vos sabés algo? Lo llamo a Nino y después hablo con vos, ¿eh? Chao, un besito. Chao, hasta luego. ¿Me permiten un segundito? ¿Sí? Chau, ya. Quiero saber qué pasa con Chiqui. Marga me dijo que ayer fue a la comisaría. Ahora está desaparecido. Quiero saber qué... ¿Qué le dijeron? ¿Y dónde mierda está? ¿Qué? ¿Ahora entendés por qué no quiero meter preso a Paredes por una coima o un delito menor? ¿Eh? El sistema me termina dando la razón con vos. Sale en 2 minutos. ¿Qué nos importa eso a nosotros? ¿Cómo que nos importa? No, a nosotros nos importa la ley, se acabó. Tenemos que actuar dentro del marco de la ley, se terminó. Es fácil hablar mal del sistema y no hacer nada para que cambie, ¿eh? Pero, Salgado, yo persigo la justicia. Pero estoy viejo para luchar contra el sistema. Un sistema que me excede por todos lados. Bueno, a ver, ¿qué hacemos? Yo tengo un culpable, pero no tengo las pruebas. ¿Qué le pego un balazo? No, yo no dije eso, ¿eh? Lo que pasa con vos, tu problema, ¿sabés cuál es? Que sospechás de cada cosa que nosotros tocamos. Vos crees que todo lo podés hacer mejor. Siempre fuiste igual. Mal no me fue, ¿eh? Ah, no te fue mal. Terminaste escondido detrás de un escritorio, buchoneando a tus propios compañeros, cuando podrías estar en la línea de fuego con nosotros. ¿Qué pasa? Si yo te digo que todavía estás a tiempo para entrar en la cancha, metete con el caso de Cristian Flores, ¿eh? ¿Te animás? Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vos? ¿Bien? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Y esto? Ah, lo cité a Flores para contarle sobre el cambio de carátula del caso del padre. ¿Y qué hizo? Qué sé yo, se lo tomó un poco mal. Al principio me lo negó. Después le conté un poquito sobre los peritajes, entró en razón, pero la verdad es que estaba destrozado. ¿Vos bien? Sí. A ver. Mía. Hola, Cris. ¿Dónde estás? Estoy haciendo algo importante. ¿Por qué preguntas? Porque Marga lo llamó a Tato y no saben dónde estás. Te noto triste. Si te está pasando algo, me gustaría acompañarte, ¿sabes?
No me alejes. Me encantaría que estés conmigo, pero... deja. No te quiero complicar el día. Por favor, decime dónde estás, así te acompaño. No te preocupes, ya se me va a pasar. Gracias, igual. Nos vemos entonces. Chao. Estás jugando con fuego y te vas a quemar. ¡Qué pesadilla que sos! ¡Qué pesadilla! No sabés ni con quién estoy hablando. Ay, sí, somos dos. A ver, ¿nos conocemos cuánto? Estás hablando con Nino y no le puedes decir que no. Me gusta tenerlo comiendo de mi mano. Te va a agarrar el brazo y te lo va a comer. Sos como te gusta el apocalipsis. Terminá. Ya te expliqué, lo tengo totalmente sometido. No te creo. ¿Sabes que no te creo? ¿Qué me vas a decir ahora que sos dominatriz de Nino, eh? No te lo esperabas de Nino eso, ¿eh? Es corta la bocha, loco, ¿entendés? Yo necesito 5 pasajes, ¿entendés? No puedo fallar con estos pibes. Son los que ponen el pecho, ¿entendés? ¿Quiénes vienen? Es el Molta, Poli, Willy, el enano y el griego, ¿entendés? ¿Pero qué es que le lleva a tu vieja también? ¿Qué es una joda? Pará, loco. Pará un poquito. Hay 5 pasajes por ahora. Por ahora hay 5 pasajes. Uno para mí, uno para vos, uno para el topo, uno para Rafa, que tiene que llevar las cosas, y uno para Yoruba. ¿Entendés? Así que tranquilizate, vieja. ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés esa cara? ¿Estás nervioso? ¿Qué te pasa, loco? Sí, loco, ¿no era que hacíamos los dos la lista? ¿Qué onda? No, nada. No. Maradona convoca a sus jugadores. Yo digo que viaja, porque soy el más poronga. Y listo. Bueno, ya que vos sos más poronga, andá, pon el pecho, habla con los pibes y decirle que no van a viajar, ¿entendés? Y te comes vos el bondi, solito. Escuchame, loco, tranquilizate. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es juntar plata, recaudar. ¿Está bien? Hoy no vamos a juntar con lo del Atlético, que parece que con, no sé, consiguieron un combo que es más barato, se viaja piola. Así que no tenemos que juntar con ellos. Con eso del Atlético, ellos no ven ni a la esquina, ¿entendés? Son todos gatos, eso. Tenés que empezar a pensar con la cabeza. Vos no le querés fallar a tu gente, pensá con la cabeza. Hay que negociar. ¿Y a quién podemos tocar? ¿Y a los jugadores? ¿A quién vamos a tocar? ¿Al Chiqui vos decís que le damos? No, estás loco. El Chiqui está en el horno, embargado tiene, no tiene nada, nada tiene. Buenas. ¿Qué onda, señor? Bueno, acá tenemos el expediente de Solange Cucci. Sí. Tengo el de Ibarra. Esto. Y acá hay una copia del de Capa. También. ¿Esto lo comandó Interpol? Sí, esta primera caja. Ahí está el CD que encontramos en lo de Laura Pose. ¿Y ahí qué hay? Acá tenemos los exámenes de laboratorio, la prueba de balística, el arma. Te digo, esto nos vamos a tener que fumar un largo rato, ¿eh? Además, vos te diste cuenta, Torres, ¿no? No hay terreno en el que no metan la nariz, no hay. Arregui lo autorizó esto. Sí, sí, a mí no me gusta, no me gusta. No me gusta tener estos tipos de asuntos internos dando vueltas por acá, no... Huele mal. ¿A quién le gusta tenerlos acá, eh? No. ¿A quién le gusta? ¡Vamos, Chiqui, vamos! Que te mata la angustia de no saber qué pasó. Como quedó el auto, venía a los pedos. Mi viejo no manejaba rápido. El hombre que pusimos en Luciana Parodi. ¿Sí? Macari nunca volvió. Mala suerte, ¿eh? Mm. Qué mala leche. Esto es fresco. Vale. Saltó una tarjeta de crédito usada por Macari. ¿A ver? ¿Dónde? Rosario. Pagó una habitación de hotel y una cena, será la noche. Bien. Ahí hay un comisario que se llama Rampayo. No es muy conocido mío, pero lo podemos llamar a ver si... Es amigo mío, lo llamo yo, ¿eh? ¿Tiene amigos todavía?
me encontraste. Llamé a la empresa de localización. Mi papá llamó en realidad. Tiene un amigo ahí adentro. ¿Cómo no me dijiste que no viniera? ¿Qué haces acá? Acá es donde murió mi papá. Ah. Es a donde lo mataron. Yo opino lo mismo que el Chiqui, Anguila. Lo tuyo de la cabeza, ¿eh? Vas a tener que ir al psicólogo, andas a hacer terapia, papá. Te va a ayudar. Y sí, loco, si me lo dicen así en estéreo, voy a tener que ir. Pero no, yo entiendo. Dame. ¿Qué? Yo voy a tirar. Tira ahí. ¿Cómo es el tema? ¿Vos llegás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí. ¿Y qué haces? ¿Entendés? ¿Cómo es? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Al principio es raro, porque decís qué mierda le tengo que contar mi vida a este tipo que no conozco, claro. ¿Viste? Pero el tipo te va ayudando, vos te vas relajando, vas tirando, el tipo también te va tirando alguna, por ejemplo, por ahí. Te dice que vos sos un tarado porque tu viejo era un tarado. Ojo, no lo conozco tu viejo, no, es un ejemplo sí. Que te estoy dando, ¿no? Sí. Pero ahí vas a corregir, él te va a ayudar, vas a ver. ¿Y pero que te obliga a hablar de las cosas? Digo, tenés que decirle todo. No me está cargando. ¿Cómo te va a obligar, Anguila? Va para que te ayude, papá. No le vas a mentir. No seas pelotudo, no le vas a mentir. ¿El flaco? No, el flaco Ribeiro. ¡Flaco! ¿Qué haces, Ribeiro, querido? ¿Cómo andás? Qué grande, flaco. ¿No me vas a presentar, maleducado, vos? Él es Mostaza. ¿Qué haces, negro? Soy yo, si vos me conocés. Qué bueno que viniste con lo que... Mirá, una buena que hace club. Una buena que hace club. Manga de muertos. Vos también. Al principio me costó muchísimo remontar la muerte de mi viejo, ¿no? Pasé por todas las etapas. Primero es el dolor por la ausencia que... El primer año es el peor, es tremendo. Después la angustia se va, y te queda una tristeza que no se va nunca más. Después me dio bronca. Pero no entendía cómo podía ser tan hijo de puta de no cuidarse y de manejar mal y no. Era chico y no. No entendía. Después aceptás las cosas como son y entendés que son fatalidades de la vida y que pasan, es el destino, qué sé yo. ¿Vos crees en el destino? No, la verdad que no. Prefiero que todas las preguntas tengan respuesta. Uno si cree en el destino se entrega ahí. Creo que uno tiene que luchar para cambiar las cosas. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás, vieja? Qué bueno que viniste, papá. Te re precisábamos, hermano. Bueno, gracias. ¿Te acordás de mí? Sí. Mírame. Sí, parece que sí. Vos andabas con Monete, ¿no? Totalmente. Pasaron 10 años, pero mirá cómo estoy, piola, mirá. Y te morfaste un fitito, ¿no? Los asados, ¿viste? Los asados. Sí, qué bueno, en serio, ¿eh? No me enteré nada, ¿eh? Mirá que yo ando chamullando con todo el mundo por acá, pero no me enteré nada. O sea, estaba revolucionado. No, soy campeón, vamos a hacer todo lo posible. Ah, pues esa es la garra. Esa es la que está haciendo falta. Esa es la garra. Bueno, che, bueno, buenísimo. La verdad que estoy re contento. Re contento. Te vamos a apoyar a full, la verdad. Dale. Che, ¿no tenemos mango? ¿Vamos a comer un asado? ¿Te copás? Compate, dale. Dale, viejita, vamos a papear algo ahí en el quincho. Venga acá. Dale, dale, dale. Che, qué doloroso estás, qué espalda tenés. ¿Viste? La, ¿sabés cómo la...? ¿Ya sabés lo que es este? ¡Eh, grande, vieja, que estás acá! Vamos a entrar en un asadito. Si querés venir a comer, no hay problema. Vamos a estar en el quincho. Dame eso y dame uno. Dame uno más chiquito. Ahí está. Eso. Nos vamos a comer molleja, pero...
Te estoy jodiendo. Sabés que estoy re contento. Estamos comiendo bien el quincho. Cuídate. En el quincho veniste si querés, ¿eh? No hay problema. Dale, dale. Esperamos. Chao. Chao, vieja. Monstruo. 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 Dos votos.